Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy empezamos Crash Bandicoot 4. It's about time. Es de Activision y bueno, a mí Activision me mola, así que acepto acuerdo. Todo está ok, página siguiente. Página final, sí, me encanta el acuerdo. Vamos a quitar la música también, ¿vale? Para que el copyright posiblemente no nos reviente, ¿vale? Una partida nueva. Vamos a poner mis iniciales, como siempre. Y selecciona el estilo. Pues vamos a poner... Cuando mueres siempre continúa desde el último punto de control. ¿Tienes un número limitado de vida? Cuando se te cae... No, vamos a poner moderno, ¿no? El estilo moderno, actual, nuevo. Opciones. Audio. Vamos a bajar la música, ¿por qué motivo? Porque no quiero que los copyright me destrocen la vida, ¿vale? Así que vamos a empezar, jugabilidad, moderno, ¿vale? Perfecto, y empezar partida, empezamos la historia, ¿vale? Vamos a hacer el modo historia completo como siempre, ¿vale? Lo que no sé, despertar repentino, lo que no sé, cómo voy a estructurar el juego, ¿vale? Si un mundo dura una hora o 40 minutos, pues quizás hacemos un mundo. Si por fases, si son largas. No puedo decir todavía cómo lo vamos a estructurar. Ya lo veréis a lo largo del vídeo. Y cuando lo estructuremos, me voy a callar ahora un mes. Cuando lo estructuremos, todos los vídeos van a ser iguales. Al fin, yo, el gran Neo Cortex, te tengo donde quería. Y el golpe de gracia. Calla, bobo. Acéptalo, Entropy. No lo vas a conseguir de nuevo. Al menos Uka Uka y yo intentamos sacarnos de esta prisión. Paso de escuchar tus divagaciones como un pasmarote otra eternidad. Y tu forma de masticar. ¿Muerto? Déjalo, ya ha cumplido. Un enorme poder ha despertado. Crash, me temo que esto augura un suceso de dimensiones terribles. Siento que proviene de Cumbre Insanity. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¿Crash? ¿Crash? ¡Crash! Bueno, empezamos. Y no solo eso, empezamos la partida. Empezamos la partida con un trofeito. Surfista. Vale, ya tengo el gorro. Vale, pues nos podemos ir, ¿no? A la A saltamos, el doble salto, deslizamos. Saltamos y deslizamos. Let's go, vámonos. Coño, no lo había visto. Vale, L2, mostrar interfaz. Ah, vale, mostrar lo que tenemos y lo que necesitamos, ¿no? Perfecto. Vale, vamos a darle duro. Esto creo que era saltando encima, ¿no?
Qué bien lo he hecho. Hemos empezado bien, ¿eh? Hemos empezado bastante bien, compadre. Me tengo que centrar, ¿vale? Me tengo que centrar muchísimo. Vale, eso era saltando, no era... Estoy un poco oxidado, ¿eh? Ahora mismo, ¿eh, compadre? Estoy oxidadete. Punto de control, let's go. Vamos para arriba. Vale, ahí es como un checkpoint. Ahuka, evita recibir daño. Ah, no, este es el primero, evita recibir daño, vale. Perfecto, vámonos. Aquí arriba puede que haya algo. Pero no llego, ¿no? No me jodas, ¿eh? No me rayes, bro. Vamos a intentar ir o hacer todo lo que podamos al 100%, ¿vale? Todo lo que podamos hacer al 100%, pues lo hacemos. Y ya está. ¡Hostia! ¿Y cuáles son los controles aquí, bro? No puedo hacer nada, solo saltar, ¿no? Sin más, ¿no? Vale, primer diamante. La cámara no era muy buena, ¿eh? Vale, un punto de guardado. Vámonos. La cámara no era ahí como muy buena, la verdad. Vamos a mirar a ver si hubiera cosas atrás. Vamos a hacer todo. Ahí había algo, ¿no, tío? Había algo ahí arriba, tío. ¿Qué cojones? Pues yo juraría que había algo ahí dentro, ¿eh? Vale, otro checkpoint. Por ahora me faltan cosas, ¿eh? Ya os digo yo que faltan cositas. Vale, esto había que hacer todos. Vale, este por ser el primero tiene pinta de que va a ser relativamente fácil, ¿no? Sí, este parece que por ser el primero va a ser bastante fácil. Este por ser la primera misión va a ser faciloncilla. Carretera secundaria, vale. Una primera, habría que entrar... supuestamente habría que entrar en todas las misiones secundarias, ¿no? Para seguir saltando otro trofeo. No sé todos los trofeos que hay ahora mismo. Pero... quizá le echemos un vistazo. Es lo mismo en esta nueva generación. En Play 5 vamos a traer todos los juegos en 4K en YouTube, ¿vale? Vamos a traer todo en 4K. Y si tenemos tiempo entre juego y juego, vamos a intentar sacar el platino, ¿vale? Vamos a intentar empezar a sacar el platino. O a intentar sacar... ¡What the fuck! Me he caído. Vamos a intentar sacar los platinos. Y a intentar... sacar al 100% todos los juegos que podamos, ¿vale? Ya sea primero en modo historia normal y luego si hace falta, pues de manera completista, a ver si termino esto, ¿vale? Y... vale, no he podido, tío, soy gilipollas. ¿Se puede cambiar la cámara de nuevo? Vale, sigue ahí. Perfecto, ya lo hemos hecho, ahora sí. Que ahora os lo explico, ¿vale? En cuanto terminemos esta misión, porque es que no puedo hacer, soy un hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez, ¿vale? No puedo... siento deciros que no puedo hacer dos cosas a la vez. No puedo hacer dos cosas a la vez, gente. Así que si veis que en este juego hablo poco es porque estoy totalmente concentrado, a hierro. ¡Ah, tía, shit! Tengo que...
Si, ya os digo eso, si, si veis que estoy como callado, es porque estoy totalmente full concentrate. Debería haber saltado encima, tío, lo sabía. Ah, pues mira, no, no me vale. Por eso antes me han matado, porque pensaba que tenía que hacer un salto encima y me he quedado ahí como un poco rayado. No me jodas, que me ha quedado un cubo. ¿Dónde me ha quedado un cubo, tío? Me ha quedado un fucking cubo, hermano. No sé dónde, tío. Me ha quedado un cubo, tío. ¡Ah! ¡Oh, qué coraje, tío! Me ha quedado un cubo. Despertar repentino. Las gemas de bloqueo aspecto para conseguir gemas rompecajas. Consigue fruta brungua. Busca en lugares ocultos y supera niveles con 3 vidas o menos. Vale, contar reloj desbloqueado. Max 3. Me queda una puta caja, tío. Una fucking caja, tío. Qué coraje, tío. Vamos a terminar la cumbre Insanity. Creo que para empezar, estas dos misiones estaría bien. Y luego quizás si vamos a mundos completos, ¿vale? Pero lo que os iba diciendo, a partir de ahora se van a venir todos los vídeos cuando llegue la nueva generación en 4K a YouTube, ¿vale? Vaya a tener la calidad de 4K también. Y los juegos que tengamos tiempo vamos a intentar hacerlo completo. Primero vamos a pasar el modo historia directamente, digamos, de manera lineal, ¿vale? Y en directo haremos la manera completista, ¿vale? Iremos a por el 100%, ¿vale? Vale, vamos a ver qué tenemos que hacer aquí. ¿Qué hace ese loco? Vale, por ahora perfecto. Esto ahora tiene pinta rara, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Por qué está medio rota? ¿Eso por qué está medio rota? Vale, vamos a intentar cogerlo todo. Let's go. Perfecto. Vale, vamos a... Estupendo. Vale, eso me abre la puerta, pero ahí no se puede hacer nada, imagino. Voy a intentar romper esto, no me da muy buena espina. Yo voy a ir rompiendo lo que pueda. Hostia, a la mínima que me toca muero, ¿eh? A la mínima que me toca muero. Vale, tenemos ahí otra misión secundaria. Vale, este fácil también. Mantén círculo. ¡Ah, amigo! Vértigo, nos han dado ahí un trofeito todo guapo. Vamos a ver, yo creo que ya sí está completa, ¿no? No, nos quedan dos cajas. Que no sé dónde está, que estarán ahí delante, efectivamente. Perfecto, vámonos. 100% también de esto. Ya tenemos un diamante. Uy, casi tenemos otro, ¿eh? Nos quedan casi la mitad de bloque, más o menos. Let's go. Muy bien, esto por aquí. Otro checkpoint, por favor, gracias.
Vamos a esperar. Vale. Me meteré directamente en este. What the fuck? No, tío. I'm so bad, bro. I'm so bad. No me gusta mucho la cámara, ¿eh? No me está molando nada la cámara, tío. Le salta encima, bro. ¿Habéis visto que le salta encima, no? Hasta que no lo haga no me voy de aquí, lo sabéis. ¿Pero por qué, tío? Si salto encima. ¿Qué hay? ¿Un contador de muerte? ¿Otra vez? Ah, bueno, claro, tío. Ya entiendo lo que está pasando, cojones. Soy gilipollas. Ya entiendo lo que está pasando, tío. Ya entiendo lo que está pasando, tío. Ya entiendo lo que está pasando. Que es que hay cosas de la interfaz que no estaba pillando. Si muero más de X veces... Si muero más de X veces... No me van a dar un diamante, ¿vale? Así que bueno, primero vamos de manera completista y luego si queréis simplemente es ir hacia adelante y sin más. Joder. Sabía que me caía, tío. Me cago en mi vida. ¿Qué está pasando, Julio? Qué malo soy, tío. Y no es tan difícil, la verdad. Ahora sí, compadre. Espero que haya explotado la última, Que me sudan las manos, tío. A correr. A correr, ¿no? A lo Aladín. Ahora tenemos que ir corriendo a lo Aladín. Todavía me quedan cajas, ¡Hostia! ¡No me jodas! Voy a morir, ¿vale? Voy a morir porque acabo de ver ahí un diamante, no lo puedo dejar. El diamante no lo puedo dejar escapar, ya os lo digo yo. Bueno, una gema oculta, oculta no estaba, la verdad, pero bueno. Vale, un checkpoint bonito. No, tío. Si he roto eso. No, 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 date prisa, bro. Date prisa, loco. Checkpoint. Casi. Vale, ahí arriba no había nada. Perfecto. Me choco porque soy un tarugo. Corre, corre, bro. Uf, de milagro, compadre. De milagro, chaval. Suceso de dimensión. Vale, máximo 3. Vale, lo único que me lo tengo que pasar ahora sin que me maten 3 veces. Es bastante fácil, ¿vale? Eso sí somos capaces de hacerlo del tirón en una segunda vuelta. Que eso lo haremos a partir de cuando llegue la Play 5, ¿vale? En los directos haremos segundas vueltas de juegos y demás para intentar conseguir el 100% de los juegos. Si las máscaras cuánticas han vuelto... ¡Hey, Aku! ¿Qué tal? ¿Eso es una grieta cuántica?
Parece ser un portal interdimensional. Sí, sí, y no conviene abrirlo. Ya está abierto, loco. Cruzarlo, encontrar a mis hermanos y solucionarlo antes de que algún bobo con un plan maligno y un ego enorme cometa una estupidez. Uka Uka nos ha allanado el camino sin saberlo. Cuando mi generador de grietas esté acabado, tendremos el control del espacio-tiempo. ¿Engin? ¿Embryo? ¿Queríais hablarme de vuestros proyectitos? Maestro, mi artilugio le permitirá hipnotizar a todo un ejército. Y mi poción me hará... los hará imparables. Divertíos con vuestra pistola de... rayos son lo que sé. ¡Daos prisa! Según mis cálculos, los enemigos ya están en marcha. Pero... nosotros... venceremos. Vale, ahora entramos ya en el mapa dimensional. Hemos hecho como una como un tutorial, llamémoslo tutorial, ¿vale? Realmente no es un tutorial, pero hemos hecho como las dos primeras misiones. Vamos a dejarlo aquí antes de entrar, digamos, en el mundo, creo, ¿no? Espera. Vale, efectivamente. Te damos la bienvenida al mapa dimensional. Aquí puedes elegir en qué nivel quieres jugar. Seleccionar a Crash o a Coco. Cambiar de aspecto y repetir niveles para enfrentarte a pruebas de contrarreloj. Excelente. ¿Vale? Vale, y eso ya nos iríamos a la siguiente región. Por lo tanto, tenemos ya la primera región completa. Efectivamente. Entonces parece que vamos a hacer... vale. Isla Insanity. Vale, esta es la Isla Insanity. La vamos a dejar... es fácil, ¿vale? Aquí lo que nos queda es matar con tres, y aquí lo que nos quedaba era una caja, tío. Fue una caja, tío, la que nos quedó ahí. Nos quedaba una caja, tío. Mala suerte, bro. Vale, pues entonces hemos hecho ya la isla Insanity Actualidad. Y ahora nos tendríamos que ir a Planicies Peligrosas. Así que yo creo que vamos a dejarlo por aquí, ya que hemos hecho la primera, o el primer, llamémoslo, minimapa, ¿vale? Espero que os guste la serie, espero que la sigáis conmigo, si es así que le deis un buen likeazo, que os suscribáis y que compartáis para que pueda llegar a más personas. Y bueno, nos vemos en los próximos vídeos, muchas gracias por el apoyo que le estoy dando al canal. Adiós.